Esta peligrosa glorieta de la carretera CM101 que da acceso a Fontanar dejará de ser un cruce a nivel en los próximos meses. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Fomento de la Junta, que ha presentado el proyecto de remodelación de un cruce que, precisamente, se encuentra en una de las carreteras regionales de más densidad de tráfico, con un paso de casi 11.000 vehículos al día, de los que el 13% son pesados. Es la que registra mayor tráfico de toda la provincia de Guadalajara. Es más, incluso es muy importante para la región porque es la tercera carretera que más tráfico registra en toda la región, en toda Castilla-La Mancha. Concretamente, en el punto en el que nos encontramos hay una glorieta partida, que es la que da acceso a los polígonos industriales y que supone importantes problemas de seguridad vial. Hay acceso de vehículos pesados, la glorieta no es suficientemente amplia y genera importantes problemas de seguridad vial. Vamos a revertir esa situación, vamos a remodelar la intersección, vamos a hacer una glorieta más grande y vamos a superar esos problemas de seguridad vial. El proyecto es ejecutar una rotonda de 60 metros de diámetro que evitará el cruce de carriles, con una obra que tiene un presupuesto de algo más de 277.000 euros. El trabajo ya está adjudicado a la empresa Lozoya y tiene un plazo de ejecución de 4 meses. Además, se mejorará en paralelo el acceso al cercano polígono de Fontanar. Si conseguimos, además de mejorar la seguridad vial, hacer que la circulación entre los polígonos industriales, hoy aquí en Fontanar, en el resto de la región, será también un incentivo para que las empresas vengan a instalarse en nuestros polígonos industriales al mejorar, como digo, el acceso a esa circulación. Para lo que todavía no hay soluciones para el futuro de la carretera en su conjunto, una vía para la que existía en el pasado un proyecto de desdoblamiento debido a su alta densidad de tráfico. La consejera ha anunciado que se está remodelando el proyecto inicial. Pues en concreto, en la actuación que usted pregunta, estamos redactando un nuevo proyecto. El proyecto que nos encontramos en un proyecto, desde luego, carísimo, y un proyecto que nosotros entendemos que es susceptible de mejora. Por eso estamos redactando nuevamente el proyecto. Yo, hasta que no esté finalizado el proyecto, no puedo hablar de las características del mismo porque está redactándose. Lo que sí le digo es que vamos a cumplir con todas las necesidades de seguridad vial y de circulación de la carretera. Cuando el proyecto esté finalizado, que todavía le quedan algunos meses, podré darles más detalles. Los planes de desdoblamiento de la CM101, que el anterior presidente regional prometió convertir en autovía hasta Junquera, se justificaban fundamentalmente en la necesidad que supondrá aumentar su capacidad por la construcción junto a ella de la futura ciudad del transporte.